la sección número 1. Les saluda Kenia Ramos. La clase para este día es continuación número 1. Los objetivos que pretendemos alcanzar es representar y leer el peso usando la tabla de las unidades y el punto decimal. También otro objetivo es convertir las unidades de peso usando la tabla de las unidades. Vamos a utilizar materiales como, por ejemplo, balanza con graduación en kilogramos, en gramos. También tabla de unidades, cuaderno y lápiz. Vamos a buscar la página 167 de la guía del docente y en el libro de texto en la página 127. Bien, vamos a iniciar esta clase con una bonita actividad en donde consiste que Esteban pesó sus naranjas con una balanza. Podemos observar en pantalla que tenemos una balanza de agua. También sobre ella tenemos un peso de naranjas. Observemos que esta aguja nos está indicando el peso, ya sea en unidades de kilogramos o en gramos, en el cual podemos observar que su peso es de 2 kilogramos y 105 gramos, es decir, 105 gramos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Ah, muy bien, se nos dan 4 incisos. Número 1, tenemos que representar el peso de las naranjas, pero para ello nos dan una tabla en la cual está dividida en toneladas, kilogramos y en gramos. También, ¿cuántos kilogramos y gramos pesan las naranjas? Y número 3, ¿cuántos gramos pesan las naranjas? Y por último, ¿cuántos kilogramos pesan las naranjas? La tarea de nosotros es averiguar el peso de estas naranjas en la tabla, ubicando su peso en la tabla de unidades. Bien, pero antes de continuar averiguando, vamos a hablar sobre esta tabla. Se nos hace familiar cuando observamos una tabla así, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace familiar? Porque ya hemos trabajado con tablas de este tipo, en donde está dividida en varias casillas. ¿Por qué hemos trabajado? Ah, porque estuvimos viendo lo que eran las unidades, las decenas y las centenas. Cuando hemos trabajado con tablas de unidades, ¿verdad? Entonces ya recordamos que hemos visto este tipo de tablas. Pero ahora lo que hacemos es que cambiamos. En esta casilla se representa las toneladas, en esta otra casilla los kilogramos y en esta casilla se representan los gramos. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces de esta tabla? Para ello tenemos una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre las tablas aprendidas del sistema métrico decimal y esta? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo mencionamos, entonces vamos a responder que la diferencia es que cada casilla de las unidades está dividida en 3 partes. ¿Qué quiere decir? Observemos que está dividida en, hasta acá hay una parte, otra parte y luego otra parte. Hay 3 partes, pero a su vez cada una de estas partes se vuelve a dividir en otras 3 partes. Podemos observar que cada una de estas unidades está dividida en las 3 partes, es decir, que los gramos se dividen en 3 casillas, los kilogramos se dividen en 3 casillas y las toneladas también se dividen en 3 casillas. Ya vamos a ver entonces para qué nos sirven estas casillas. Pero antes vamos a conocer que las unidades del peso, lo mismo que las unidades de otras magnitudes, en las del peso también hay múltiplos y submúltiplos del gramo. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablamos de múltiplos y submúltiplos? Que
el gramo que tiene, por ejemplo, múltiplos como el kilogramo, y voy a ir señalando las abreviaturas, también tiene de múltiplo al hectogramo, al decagramo. Estos tres son los múltiplos del gramo. Luego, los submúltiplos son estos últimos tres, que está el decigramo, el centigramo y el miligramo. Entonces, estos son los múltiplos y submúltiplos de la unidad de peso de gramo. También el sistema métrico de unidades se decidió que la unidad base del peso es el kilogramo. Entonces, vamos a trabajar con la unidad base que es de peso, que es el kilogramo. ¿Por qué se hace esto? Porque ya está establecido que, o se decidió que es con esa unidad con la que vamos a pesar. Bien, luego vamos a continuar averiguando entonces estas unidades métricas de peso en la tabla. Bien, vamos a representar el peso de las naranjas. Entonces, lo vamos a hacer en esta tabla. Bien, observemos que en esta parte tengo lo que es ya llena estas casillas. ¿Cómo lo he hecho? Bien, empecé por los gramos. Como en la balanza me indica que hay 105 gramos, entonces empiezo a colocar el 5, 0, luego 1. Ya tengo completo los gramos. Me indica que hay 2 kilogramos, por lo que coloco el número 2 en esta casilla. Entonces voy a decir que ese es el peso de las naranjas ubicado en esta tabla de unidades. Bien, luego la actividad 2 es ¿cuántos kilogramos y gramos pesan las naranjas? Ya lo sabemos que pesan 2 kilogramos y 105 gramos, pero lo vamos a hacer en la tabla. Y vamos a dar la respuesta que el peso de naranjas es de 2 kilogramos y 105 gramos. Entonces, este es el peso de las naranjas en kilogramos y gramos, observándolo desde la tabla de unidades. Es así como nosotros podemos dar esta respuesta. Bien, entonces en la actividad 3 me indica que tengo que averiguar cuántos gramos pesan las naranjas. Para ello me voy a ayudar de la tabla. ¿Cuántos gramos dijimos que pesan estas naranjas? ¿Cuántos gramos será? Algo importante en esto es que si observamos hasta acá, está la división de lo que es las unidades de kilogramos y gramos. ¿Qué se imaginan cuando hay una división acá? Ah, que acá hay un punto imaginario, es un punto decimal imaginario. Entonces, cuando me toque dar la respuesta desde esta unidad, voy a dar la respuesta como un punto decimal, pero en este caso me está pidiendo en gramos, entonces significa que este punto decimal pasa para acá y voy a dar la respuesta a partir de este número. Entonces, si se expresa en gramos, se dice 2105 gramos. Es así como se da la respuesta en gramos. No solamente voy a dar esta respuesta que sería 105 gramos, sino se da toda la respuesta. Se toma, al momento de dar la respuesta, se toma desde acá, porque vimos que este punto ya no existe en la casilla de gramos, sino que se da toda esta respuesta. Bien, luego en la actividad 4 nos pregunta cuántos kilogramos pesan las naranjas. Ahora tenemos que averiguar cuántos kilogramos. Para ello voy a ayudarme también de la tabla con la que inicié trabajando. Bien, para dar esta respuesta ya tenemos claro que hasta esta división, es decir, que hasta esta parte, tenemos un punto decimal. Entonces, la respuesta en kilogramos, ¿cómo la voy a dar? La daré de esta forma.
Digo que si se expresa en kilogramos, se dice 2.105 kilogramos. Es así como doy la respuesta. Ya dije que me pasé a esta casilla que es kilogramo, a esta unidad que es kilogramos. Por eso, al momento de dar la respuesta, la daré con un punto decimal, que es 2.105 kilogramos. Porque ya dije que hasta acá hay un punto decimal. Entonces, espero que esté claro. Cuando trabajamos con estas unidades que son kilogramos y en gramos, tenemos una actividad para corroborar lo que hemos aprendido. Representen las siguientes cantidades en las unidades indicadas. Tenemos dos ejercicios. En el número 1 tenemos un kilogramo con 547 gramos. Entonces voy a auxiliarme con esta tabla que está dividida en kilogramos y en gramos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar los gramos. En este caso, 7, 4 y 5. Y por último voy a colocar a un kilogramo. La respuesta en gramos dijimos que la vamos a dar a partir de todo este número. Si acá fuese una cantidad de 12 o digamos unos 15 kilogramos, entonces acá pondría o colocaría lo que es el número 5, acá el número 1. Entonces la respuesta va a ser desde acá. O si me cubre todas las casillas, entonces la respuesta será desde acá al momento de darlo en gramos. Bien, pero en esta ocasión solamente tenemos una casilla llena en kilogramos. Entonces la respuesta es de 1547 gramos. Luego tenemos la respuesta en kilogramos. ¿Cuánto será esta cantidad? Dijimos que hasta esta parte hay un punto decimal, porque ya paso a otra unidad, que es el kilogramo. Entonces la respuesta es 1.547 kilogramos. Bien, luego vamos a proceder a realizar el otro ejercicio, número 2. Voy a colocar los 30 gramos que me dan en este dato. Bien, coloco el 0, luego el 3. Bien, observemos que me queda una casilla. ¿Qué voy a hacer entonces cuando tengo una casilla en blanco y ya no tengo números para colocar? ¿Qué es lo que hago? Recordemos lo que estuvimos viendo al momento de trabajar en el sistema métrico decimal cuando trabajábamos con esta tabla de unidades. ¿Qué recordamos? Recordamos que en esta casilla la puedo llenar con un 0. Entonces voy a escribir un 0. Luego me dan de datos que son 6 kilogramos, lo cual lo coloco en esta primera casilla. Ya tengo entonces completo estos datos. Luego voy a proceder a colocar en estas casillas en blanco que me dan en gramos y en kilogramos. En gramos, ¿cuánto voy a colocar? Voy a colocar esta cantidad. Coloco todo el número. Luego, en kilogramos, ¿cómo voy a dar esta respuesta en esta casilla? Lo doy de esta manera. 6.03 kilogramos. ¿Qué observamos que nos hace falta en esta casilla? Nos hace falta este 0, porque tomamos todo este número, ¿verdad? Y colocamos el punto decimal, pero nos hace falta ese 0. ¿Y por qué no lo he colocado en esta posición? Porque en esta posición, en este 0, no me sirve. Lo que hago es tacharlo o cancelarlo. Entonces, por eso coloco solamente hasta este número 3, ¿la? En la respuesta de en kilogramos. Espero que todo esto haya quedado muy claro y continuemos trabajando en el libro de texto. Es así como nosotros hemos llegado al final de esta clase en donde hemos empezado con las unidades métricas, utilizando lo que es una tabla de unidades y hemos representado el peso de las naranjas en esta
ocasión que se nos daba de dato que era, Esteban estaba representando el peso de estas naranjas y hemos representado el peso en gramos y en kilogramos. Bien, entonces de esta manera llegamos al final y gracias por su atención. También les queda una tarea en casa en donde tienen que representar las siguientes cantidades en las unidades indicadas, en la cual hay dos ejercicios y para ello les dejo la tabla de unidades en las que se pueden ayudar según lo que hemos estado trabajando en esta clase. Gracias, nos vemos hasta la próxima.